Estamos aquí en el Alto de Betanzos, arriba de los Remedios, ya en Obre. La primera bajadita para entrar en calor. El abuelo viene medio resacoso. Las cenas de Navidades son malas. A ver cómo está esto. Nadie vio nada. Venís, vamos. ¡Vamos! Me fui recto. No di frenado. Vito sí que se ve que es un fenómeno. Poder Bosch. Poder Bosch. Mira, mira el poder Mondraker, fíjate. Poder Mondraker. Ya estoy arriba. Mira el poder Gian. A ver, no se va a pedalear, sino pedalear. Joder, pero ya se veía que no, tío. Lleva mejor por aquí. Es el tal. Joder, vago. Tírate. Tírate, ¿no? Sí, sí. ¿Quieres tirar adelante, Carlos? Rama, y a la esquina de la rama, tío. Pero al suelo. Cuidado, barrote. Está el terreno así, mojadito, húmedo, las hojas. Así fue en la curva de la bajada anterior que me fui recto. También entré un poco alargado. Vamos a probar por aquí, a ver qué nos atopamos. Esto fue un senderito en su día. Y nos metiéramos y no tenía salida. Pero al ir los madereros, pues vamos con la esperanza de que haya
un camino abierto que nos lleve a las castañas. Aquí abrieron la ventana, me cago en la ley. ¿Cómo ves? Frente. ¡Oh! Joder, por mira. Nosotros no venimos, no. No venimos de ahí, nosotros. Claro. ¿Qué? Claro. Joder, pues se baja como Dios por ahí. ¿Tienes el palo que he volteado? Sí, ahí al final. Porque me peto la pierna. Hostia, levantó un palo este ahora, le dio en la pierna. Al Jorge. Piedra ahí, cuidado. Mal. Tenía que ir por el por fuera. ¡Para arriba! ¿Viene alguien detrás? Dale, va. ¿Qué pasó? ¿Qué? Allí ya viene por el medio, sí. Aún sigue la puta piedra en el medio, chaval. ¿No viste eso como? ¿Cómo que no? Yo vine por el medio. Hostia. Si no dices nada, no me fijaba, a ver. A ver, yo ya sé que tú estás con... Oh, yo estoy muy mal. Con tu en la mar.
¿Qué pongo aquí? ¡Derecha, ¡Oh, mierda! ¡Mierda! ¡Ah! ¡Ole! Mira, alto. Para la derecha. Coge para la derecha. ¡Piedra! ¡Piedra! ¡Seguí! Estás bien. Hay una piedra ahí, ¿eh? Paró él ya para apartarnos el árbol. A ver. Carlos tenía razón. Era ¡hostia! Derecha. Lo que yo veo, yo siempre dije... ¿La piedra, no? No, pero siempre dije que la caña en talla corta, tío. Yo la veo cortísima. Ahí, dale, fuerte. Pero es muy corta tu bici, tío, mírala. ¿Eh, Carlos? No la ves muy corta la... Ahora, no. Ahora ya lo veo. Ahora sobre todo, ¿no? Saca el teléfono ahí, mírala. Sácale a la talla S. 1, 2, 3... Espera, hombre, espera, joder. ¿A quieres romper eso? Voy, hombre, voy. Espera, espera, hombre. Yo estoy mal. Joder, me paré a indicaros el camino, tío. Yo pensé, dije, joder, pues aparta o quita el árbol, tío. Sí, no, se aparta, aparta el caso, aparta con los dentes. Mira, mira, qué fácil, un poco me das por colgado. Te mola, primo. Como parta... Uy, la bici. Uy, la bici. ¿Sabes qué pasa? ¿Sabes qué el rollo es? Tienes que ir sobre derecha. Yo no sé, que está alargado. Que me hizo como la otra vez, ¿sabes cómo es? Para abajo. Ya no he frenado. Hostia, pero esta es esta horquilla es invertida. Sí. Es corta. Muy cortita es. Pues la del se puede regular, la puedes tener así, talla S. Ah, y ahora tiene flick chip. Tiene plus chuf en el manillar. Mira, ahora es una L. Y la gira y es una S. Este con el casco. ¿En qué? Bueno, así, hoy se pasó. Bueno, ya que estamos, aprovechamos a sacar una foto. Sí, bueno, y al cocho este, que mira cómo se puso. Ya. Bueno, que este es del lado del cambio. Sí, pero tiene el barrio. Ya. Eso, el perrier, como el agua, ¿sabes? La perrier. ¿Ah, del lado del cambio, qué? Joder, que este es para este lado, ¿no? Ah, no, no. Ok, no sé. Bueno, no sé qué podría hacer para este lado. Para, está grabado. Está grabado. Ahora andando a las motos, aquí arando. Sí, pues pega el sol de lleno, además, ¿eh? Me cago en la puta. Ya va. Deja, espera un poco de espacio para allá. Sí, dámelo. Bueno, vamos por la del hambre, a ver cómo está. ¡Halo! Bueno, esto no queda, ¿eh? No, palo. Esto hoy en día es sopa de soja. Ahí ven. Un convoy. Sacando el palo ese. Sí, por eso pensé que iba a estar bien peor, ¿eh? No, ha estado bien. ¿Sí? ¿La tarjeta? No, rompió, acabo de romper el rollo. Ahí la... el arnés. Bueno. Vamos. ¿Qué haces, puta? Joder. ¿Cómo te quedas? Thank you.
Te moló, primo. Estuvo bien. No, no, hay una clase teórica para pasar una pierna. ¿Qué hicisteis ahí arriba? Un bunny hop. Hice un bunny hop. Está resbaladizo, caray. Sí, vale, vale. Sí, vale, vale. ¿Y sabrás? Gente. Cuidado. Hola. Ahí verdín, Cuidado, ahora vamos a ir tranquis. Ya le damos bastante sustos para hoy. Este musgo no me mola nada. Sí, pero no me mola nada el musguillo. Por eso, el musgo. Yo prefiero pasar tranquilo también, que para romper algo tengo que ir para hospitalos. Bueno, chicos, nos despedimos para hoy. Aquí viene el tren, a ver si se llama Lunay. ¡Adiós! 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 ¡Vaya tope! Bueno, chicos. A ver, di hasta luego, Chavino. Chicos, mañana, mañana no estoy. Puedes gritar, que aquí no se oye. Mañana no estoy. Ya pongo los subtítulos, no te preocupes. A ti ya te veo mañana. A ti ya nada. Felices fiestas a todos. Así que nada, felices fiestas. Mañana más y mejor. ¡Ah!